Mañana martes comienza oficialmente la primavera y son muchos los que ya han sentido algunos síntomas de alergia que podrían confundirse de alguna manera con un resfrío común o incluso con coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? Se lo preguntamos de inmediato a Daniela Valdés. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ya está por llegar la primavera y hay también preocupación para quienes sufren cuadros alérgicos en esta temporada y especialmente este año, nos comentaba entonces la doctora María Teresa Parada, broncopulmonar de la Clínica Las Condes, con quien vamos a conversar esta tarde. Doctora, este es un año más complicado para los alérgicos, ¿no? Usted nos decía por la cantidad también de, por lo verde que vemos el medio ambiente. Sí. En realidad este ha sido un año diferente porque hemos tenido más lluvia, que hacía muchos años que tenía lluvia y que muy bienvenida, y por otro lado las altas temperaturas que hay en estos momentos. Y esto lleva a mayor germinación y a mayor polinización. Doctora, ¿y hay curiosidades para quienes quizás puedan o no confundirla con un cuadro de COVID? A ver si nos puede destacar cuáles son las diferencias entre una alergia y un cuadro de COVID. Sí. Yo creo que hay cosas que son bien importantes. La alergia es difícil que aparezca de un año en otro, y si aparece no es tan fuerte. Cuando usted ha sido alérgico, es alérgico en la misma época, habitualmente todos los años. Por otro lado, las alergias no se pegan. Si hay varias personas en la casa que están estornudando con dolor de garganta, se sienten mal, eso no es alergia. Eso lo más probable es que sea una infección viral. Entonces, además, en los cuadros de alergia predomina la vía aérea superior, mucho que tiene que ver con los ojos, que eso no ocurre en COVID. Existen estornudos. En el COVID es muy raro que tenga estornudos, es más congestión. Y lo otro, que pica, 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 pica para tragar, pica y da tos. En cambio, el COVID duele. Usted nos decía, claro, eso para las personas que quizás están acostumbradas y ya reconocen esta temporada, pero quizás para alguien que está desarrollando una alergia, ¿a qué estar atento? ¿Cuándo también consultar a los médicos? Hay que estar atento, porque habitualmente la alergia no es que sean fulminantes de un día a otro. Usted va a tener primeros síntomas que probablemente le molestan los ojos, empieza a estornudar de a poco y empieza a empeorar en los días. Si a usted se le agrega un compromiso del estado general, tiene dolores musculares, tiene un poco de fiebre, aunque no sea alta, y hay otras personas que van cayendo simultáneo, debe consultar. Doctora, y las recomendaciones ya para los alérgicos, ¿cuáles son los polen que están dando vuelta en esta temporada? Y también las recomendaciones, ¿cómo a lo mejor prevenir, cuidarnos de ellas? Sí, a ver, en este momento lo que predomina son los polen de plátano oriental. Están bastante altos y hay áreas de Santiago que son conocidas, que tienen son árboles añosos. La zona de Providencia, Pedro Aldía Norte, Lyon, tienen muchísimo plátano oriental. Esa cantidad de polen, cuando está volando, a los alérgicos les genera una respuesta inflamatoria muy grande. Entonces usted, si pasa por ahí, cierra las ventanas. No haga deporte en esa zona. Abra sus ventanas temprano en la mañana, pero no en las tardes. Si usted va a jardinear o corta el pasto, por favor, trate de mantener cerradas las ventanas de su casa. Entonces, eso es súper importante. Y lo otro, no ponga spray, porque los spray terminan de inflamar la vía aérea. Y si ya tenemos alergia y colocamos spray, eso no es favorable. ¿Cuándo consultar al médico? Si usted tiene fiebre. Si el cuadro se agrega compromiso del estado general, estoy decaída, con o sin fiebre, pero la alergia en general es mucho estornudo, mucha congestión, mucha molestia, pero no me siento mal. Entonces se agrega esos síntomas o hay otras personas enfermas, ahí usted es importante que consulte. Doctora María Teresa Parada, muchas gracias entonces por la entrevista a esta hora de la tarde, y vamos a revisar también algunas declaraciones que tuvimos de los alérgicos o quienes estaban en estas plazas y que nos comentaban sobre estas diferencias, si notaban o si a veces temían que pudiese ser síntoma de COVID. El dolor intenso de cabeza, que la alergia generalmente me imagino que no debe traer. La pérdida del sabor, del gusto, del olfato. O sea, con una alergia uno lo distingue porque siente como congestionado, pero no como pérdida total de los sentidos, sí. Yo ya lo identifico, sí. Sí, porque son estornudos y no me siento mal ni nada. Y me tomo un antialérgico y se me pasan los síntomas. O sea, como no normal, se me hinchan los ojos, hay mucho estornudo. Ahí estaban entonces las palabras también de estas personas que consultamos durante esta mañana y las recomendaciones que entregaba la doctora para prevenir, especialmente quienes ya identifican su alergia y para descartar también esta posible similitud con un cuadro de COVID. De todas maneras, gracias, Daniela.